Sí, bueno, muy feliz, realmente agradecerle al gobernador, al gobierno en general, al Ministerio de Obras Públicas, a Charren, a la ministra de Educación. Muy feliz, una obra que pidieron la cooperadora, una escuela que cumple 75 años en este mes, pero bueno, vamos a hacer los festejos en noviembre. Y realmente en 2 meses ya estamos con el concurso de precios armado y bueno, los próximos 30, 40 días seguramente se firmará el convenio de obra. Así que muy feliz, muy agradecido, creo que toda la comunidad educativa de San Antonio y para en particular la de la Escuela 179 está muy feliz, han hecho llegar el agradecimiento, así que realmente estas cosas ponen de relieve el compromiso del gobierno con la educación, ¿no? También se está realizando reparaciones en lo que es el mismo establecimiento educativo, además de este playón. Sí, esperemos que ya para fin de año, bueno, se inició la obra, se firmó el inicio de obra de todo lo que es la pintura y la iluminación exterior y el arreglo de los paredones perimetrales de la escuela. Esperemos, bueno, estos 75 años que cumple la escuela, que a fin de año la encontremos seguramente remodelada y casi a nuevo. Esto viene muy bien, una escuela muy populosa donde muchísimos niños concurren mañana, tarde. Y bueno, tanto el personal de la escuela, los directivos, como la cooperadora y los chicos, por sobre todo, se merecen estos arreglos. Casa Diva, una gestión iniciada por usted. Sí, iniciada por mí, encomendada por el gobernador que ha recorrido esta provincia y la sigue recorriendo todos los días, recibió la inquietud de las cooperadoras de estos 75 años y rápidamente me encomendó que nos encarguemos. Y bueno, gracias a la actividad del Ministerio de Educación, del Ministerio de Obras Públicas, pudimos rápidamente lograrlo.